somos invitados de lujo. No creo que necesitan presentación, pero de todos modos voy a dejar que ellos se presenten. No, muchas gracias, su amigo José Andrés del Chiringas, y un gusto estar aquí contigo. Mucho gusto, mi nombre es Julián Casillas. Muchas gracias por tenernos aquí en tu casa. O sea, qué chingón, es algo que desde que empezamos este proyecto hace dos meses, no miento cuando digo al diario que nos manda mensajes que tengamos aquí en el podcast. No, gracias, la verdad que un gusto antes que nada tenerlos aquí, es su casa y encantado de poder ayudar en este bonito proyecto. No, y luego también tenerte también es parte de historia tú. No, pues muchas gracias, si le quieran venir, son bienvenidos todos a su casa. A ver, pues ya todos te conocen, pero platica un poquito de tu historial y luego lo dejamos a él que platíquelo. Pues mira, yo ahora sí que de niño nací en la charrería, desde mis abuelos, mis bisabuelos, toda mi familia es charro, así que no había manera de que yo saliera futbolista, tenía que ser charro. Entonces, la verdad que desde muy niño me montaban a caballo, siempre me gustó la soga, los caballos. Desde los, no sé, 8 o 9 años que ya floreaba, pues entré a lo que fue los infantiles y juveniles, que se llaman Dientes de Leche, la primera categoría. Cuando yo estuve en Dientes de Leche, unos años sí se calificó y otros años ya solo entrábamos a exhibición. Entonces ahí la verdad que no hubo a lo mejor ningún título relevante. Ya cuando pasé a Infantil A, Infantil B, Juvenil, gracias a Dios tuve la fortuna de quedar campeón en todas las categorías de charro completo, lo que fue Infantil A, Infantil B y Juvenil, y ya a los 16 años, siendo el charro más joven, quitándole el récord a mi señor padre, que lo tenía de 17 años, yo gané mi primer nacional de charro completo a los 16, que fue en Zacatecas 2012. Perdí el siguiente año solo charré la primera ronda, no pasé a la final, que fue el 2013, ganó mi tío Arturo Ibarra. Y ya de ahí en adelante, desde el 2014, gracias, he tenido la fortuna de ganar todos los nacionales. Campeón por equipo no se me había dado, llevaba 2 segundos, como unos 2 o 3 cuartos, no se me había dado, y gracias a Dios, ahora en el 2019, en Morelia, se dio la oportunidad de pasar a la final y que se nos diera el triunfo. Y la verdad que es algo, lo he platicado con mucha gente, mucho, muy bonito, porque los charros completos, la verdad que digo, no hay palabras para describirte la emoción, lo bonito que se siente, pero el quedar campeón por equipo es algo impresionante, porque pues es todo el conjunto, todo el equipo, todo el apoyo de todos, cada granito de arena de los caballerangos, del chofer, del dueño del equipo, de todos. Entonces pues todos vamos a por un mismo objetivo, y lograrlo la verdad que es algo mucho, muy bonito. A ver, platícanos tú un poquito de tu historia de la charrería. Pues, o sea, yo no, ni mi papá ni mi mamá saben de nada de esto. O sea, yo me crié aquí con José Andrés, pues de morrillo yo llegué aquí como todos buscando. Okay, eso otra vez. Okay, pues mi papá ni mi mamá, o sea, conocen nada de esto. O sea, yo lo que soy y lo que seré, pues es gracias a ellos. Yo empecé pues viniendo aquí como todos, enseñándome a montar. Ya José Andrés me empezaba a subir a las yeguas, a los toros. O sea, me gustó y pues estamos aquí con José Andrés echándole ganas, ayudándole a todos, pues queriendo ser como él, o sea, queriendo ser que... Platicábamos un poquito el otro día que tiene ya 10 años aquí conmigo. ¿Cuántos años tienes ahorita? 19. Tiene ya 10 años desde la edad que bien niño llegó aquí al rancho, como cualquier otro niño de aquí del pueblo, a querer ayudar, a quererse enseñar. Y la verdad que siempre pues, me cayó muy bien, me la llevé muy bien con él. Yo cuando empecé en potrillos a los 16, 15, 16 años, pues era muy difícil a veces como niño pedirle un favor a un adulto de que, oye, me pasa el caballo, me puedes pasar eso. Y pues siempre pues yo buscaba amigos o compañeros más chicos que yo para que me ayudaran. Y entonces pues tiene ya aquí en lo que es el rancho pues casi 10, 11 años ayudándome. Cuando estaba chiquillo me recuerdo que me iba a las charreadas, me lo llevaba de viaje a Querétaro o lo que fuera. Y su mamá me hablaba, oye, ¿cómo anda mi niño? No, pues bien, aquí anda. Y se quedaba conmigo de tiro de 10, 11 años, viajaba conmigo
y la verdad que ya poco a poco se fue enseñando, se fue enseñando a jinetear, manganea muy bien, florea muy bien. Estuvo en un equipo de aquí del pueblo, aquí el de La Calera, y ahora ya tuvo la fortuna y la oportunidad de venirse a Rancho Las Cuatas. Está ahorita, se puede decir, de reserva de jinete de yegua, de toro. Entonces en los torneos, pues se puede decir, menos relevantes ahorita, poco a poco va a ir jineteando yegua, jineteando toro, y la idea es que pues en un tiempo llegue a ser el titular. ¿Cómo es que llegaste aquí al rancho? O sea, ¿por qué te dio la iniciativa de venir? Pues me gustó, que mi mamá nos decía que ella jineteaba la chingada, o sea, yo decía que pues yo también quería hacer igual que ella, y pues llegué aquí, o sea, queriéndome subir los caballos, enseñarme, o sea, queriéndolos correr, que me viera la gente, pues que sí de verdad tenía ganas, y ya fue pues cuando yo llegué aquí a con José Andrés y me daba la oportunidad de montar sus caballos, de sus sogas y pues todo eso. O sea, aquí llegué pues queriendo ser como todos, queriendo enseñarme y todo eso. Ahora sí que pues tienes mucha, bueno, mucha gente a lo mejor no sabe esto, que tienes mucha gente aquí del pueblo que viene a enseñarse, a ayudarte, y pues les abres las puertas, o sea, qué padre, ¿verdad? Sí, la verdad que muchos niños de aquí de lo que es el pueblo se arriman a querer montar a caballo, a querer ayudarnos, y creo yo que es algo muy bueno porque pues, es un deporte muy bonito, es un deporte muy sano. Preferible que anden aquí montados a caballo, ayudándonos en las puertas, ayudándonos con las sogas, a que anden por ahí de vagos. Entonces yo, todos los niños que llegan aquí al rancho son bienvenidos. Siempre trato de tener mucho cuidado porque no se deja de trabajar con animales, siempre con el cuidado que se requiere, pero no, yo encantado de que siempre haya gente aquí que me pueda apoyar. Yo de repente estoy solo en el rancho, literal solo, y con los únicos que están son a lo mejor los niños, y son los que me ayudan a arrear o me ayudan a echar las yeguas de piales. Entonces la verdad que para mí es muy a gusto y muy cómodo que vengan a visitarme, a querer estar conmigo, a querer pialar las borregas conmigo. Entonces todo eso para mí es pues, muy bonito. Sí, aparte de pialar las borregas, hace rato lo estuvimos platicando yo y mi compa acá, Gary, que mucha gente no sabe que es parte del equipo de los Tres Potrillos Corberos, ¿verdad? Sí, por ahí cuando estuve yo en los primeros años en Potrillos, que fue el 2012, pues estaba mi padrino Juan Soltero, y fue quien prácticamente me enseñó a pialar, y mi trayecto entre que me enseñaba a pialar bien y no, fue el enseñarme a tirar corberos. Fue algo que me ayudó mucho y me enseñó mi padrino Juan. Entonces me gustó mucho el tirar corberos con su guía de cuero, y después ya después de tiempo se iniciaron lo que fueron las competencias de corberos, y por ahí hicimos un equipo, y pues todavía cada año ahí voy y les ayudo un poquito. Aparte de jinetear, ¿qué otras suertes te gustan hacer? Pues ternear, o sea, como platicó José Andrés, pues, o sea, floreo muy bien y eso, pero, o sea, tirar manganas también me gusta mucho, o sea, pero pues me enseñé pues de morrillo jineteando, y pues ya me dieron la oportunidad de jinetear en Rancho Las Cuatas, como dijo, pues de recero, pero pues por algo se empieza, pero sí ternear y manganear también me gusta mucho. Bueno, y platicaban que, bueno, yo creo que lo había escuchado en otra entrevista tuya, que para quitarte el estrés tú pialas las borregas. Sí, cuando fue lo de Charros de Acero, cuando vinieron a grabar, me preguntaban, oye, ¿y qué haces aparte de entrenar y de estar aquí en el rancho? ¿Con qué te distraes? Y yo como que no lo pensé y dije, no, pues en las tardes me gusta, tengo unas borreguitas, tengo un liencito y me gusta ahí tirarles pialas a las borregas, jugarnos ahí los refrescos con los niños, con los muchachos, y la verdad que me divierto mucho, es algo que lo disfruto mucho. Y pues les dio risa a todos porque al fin charrería, la verdad que a lo mejor es algo exagerado, pero me apasiona mucho, me gusta mucho, literal a veces en mi casa, que es su casa, estamos comiendo, estamos en la sala platicando y sobra de cuál charrería nos acordemos y la ponemos en la tele a verla, a recordar, a volver a vivirla, y la verdad que pues, es algo muy bonito, es algo que disfruta uno después de haberla perdido, haberla ganado esa charreada, la vuelves a ver y lo vuelves a vivir. Bueno, qué bueno que platicas ese tema porque mucha gente a lo mejor no sabe que muchos atletas en otros deportes pues revisan videos después de sus competencias. Sí. ¿Cómo es que lo hacen ustedes? Sí, la verdad es algo que toda la vida me ha gustado.
trato de ver errores. Creo que es lo que más se corrige, los errores. Porque lo que haces bien, pues lo sigues haciendo. Sí, ya, ¿verdad? O sea, lo sigues a lo mejor haciendo bien. Pero el error es lo que tienes que revisar, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste. Y la verdad que es una ventaja ahora en la charrería que haya videos, que haya tantas cámaras, tanta difusión, porque pues antes no se veía eso. Yo busco a veces charreadas de 2012, 2013, ya he empezado a ver, pero no hay tanto material como lo hay ahorita. Ahorita mal termino de manganear y me meto a Instagram o meto a YouTube o lo que sea y ya están las manganas ahí, entonces, piales o manganas ahí, entonces ahorita pues es muy fácil, por así que grabar, tener los videos. Muchísima gente ya, como te lo digo, mal pasa una suerte cuando ya lo subieron. Entonces, pues la verdad que ha sido algo muy bonito, creo yo, pues, para la charrería, que haya ya tanta difusión, tantos videos. Cambiando un poquito de tema, aquí los niños en el pueblo a veces llegan y la verdad es poco lo que les digo o poco lo que les corrijo a veces, y de repente dejo de verlos una semana y ya saben florear, ya saben hacer las pasadas, ya saben florear a caballo, y dices, pues, ¿en qué momento? Ahorita la verdad que los videos, cómo ayudan a la gente. Antes, recordaba yo, había a lo mucho 10 pialadores AAA, realmente AAA. Ahorita te puedo nombrar 25 pialadores que saben dónde meter la soga, saben hacerlo perfectamente, que en un entrenamiento de 10 tiros van a agarrar 8. Entonces, la verdad que ha servido muchísimo para el nivel de la charrería, para que suba el nivel de la charrería, para que tantos niños vean videos míos, de Enrique Ramírez, de Juan Soltero, de Enrique Jiménez, de todos los pialadores, de todos los charros reconocidos. Y es algo que les va a ayudar muchísimo, porque pues literal ven el video y lo quieren hacer como el video, y lo quieren hacer y lo practican hasta que llega el momento que pues lo hacen. Y ahora, como jinete, ¿cómo es que puedes analizar tú los videos? Probablemente como zaguero y pelador, pues se ve un poquito más técnico del lado de ustedes, pero pues ya jineteando, pues ya es más suerte con el animal, ¿verdad? Sí, yo creo que también, supongo que los jinetes revisan sus videos, revisan su posición, sus cómo están sentados, cómo sus errores, o sea, todo. Básicamente, danos un ejemplo de eso, de como el error. Pues sí, o sea, de que ¿en qué momento fue en que te desacomodó, que te separó del pretal? O sea, que ¿en qué fue el momento exacto, pues, de que la regaste para que no lo vuelvas a corregir? O sea, lo corriges, lo analizas, le regresas el video y todo, para que no vuelvas a cometer ese mismo error. Sí, estabas comentando. Sí, la verdad que ahorita ya la charrería también en las jineteadas, pues ya se llega a la técnica, ya no tanto es la fuerza y las ganas de montarlo en toro, meter las manos y salirle. Ya hablamos un poquito también de la técnica, de ver a los jinetes profesionales del rodeo, de estudiar sus videos, de ver cómo lo hacen, cómo se preparan, porque la charrería antes solamente era el andar a caballo y montarse y darle. Ahorita los jinetes tienen que prepararse, tienen que hacer ejercicio, comer bien, no desvelarse, así como los zogueros también. A lo mejor en la soga no es tanto el desgaste que tiene uno o la condición que tiene que tener uno, pero también influye. Entonces, pues la charrerita, pues han visto los últimos torneos, no puedes cometer un error. El que comete un error pierde. Entonces, ahorita de la cala al paso de la muerte tienen que prepararse al 100, tienen que estar todo por una línea, todo bien. Los caballos también son unos atletas, entonces los caballos de cala, los caballos de colas, mis caballos de piales, de manganas, tienen que estar perfectamente en condiciones, que no influya un error tuyo por culpa del caballo, ¿sí me entiendes? Si el caballo está al 100, si entrenaste bien, si estás preparado, pues básicamente te tienen que salir las cosas. Puede pasar, son deportes, puedes cometer errores, somos humanos, pero buscamos ya la perfección, buscamos el no fallar un pial, no fallar una mangana, que no falte una jineteada, que no se caigan. Simplemente ya jugarías un poquito con, a lo mejor con un toro, con una yegua, qué tanto repara, qué tanto no repara, entonces haría la puntuación, pero ya no es el fallar una suerte, ya es, tienes que salir a quedártele, tienes que salir a echar las tres,
tienes que asegurar el paso, entonces la charrería ahorita no te permite un error. Sí, ahí ya estamos a un nivel donde ya es súper, súper profesional. Como dices tú, pues ya no puedes fallar nada. Sí. ¿Cómo es que moralmente se apoya uno al otro cuando les va empezando mal? Nosotros en lo personal, el equipo de Rancho Las Cuatas, nos gusta disfrutar mucho la charrea. Yo platico mucho con ellos, me gusta siempre ser muy positivo. Así vayas mal, me gusta ser positivo. Ha habido veces que nos ha pasado que con calas de cero hemos sacado una charreada, hemos ganado un torneo con calas de cero, hemos ganado sin piales, yendo por los suelos y los otros equipos por delante, hemos sacado una charreada. Entonces creo yo que hay que ser muy positivo, siempre tratar de ganar hasta el paso de la muerte y dar lo mejor. La verdad que soy una persona que me gusta mucho ganar, de verdad es algo que me fascina, o sea, yo creo que a todos, pero la verdad que me gusta mucho ganar. Sé perder, la verdad, a veces sé que a veces se gana, a veces se pierde, a veces no se por más que quiera no se puede, y bueno, hay que saber reconocer, saber felicitar a los contrincantes, es un deporte, es un juego, y creo yo que es muy importante la conversación, la plática entre el equipo, entre todos los compañeros. Si por algo mi hermano Alex Goñi no echa punta o algo, pasa nada, hermano, ahorita yo echo los tres y te paso un pial, y haz de cuenta que echaste punta ahí. El fallar una cola, el chiste es reírte, no pasa nada, la que sigue, y ¿por qué la fallaste? No, por esto, y está, no, ahorita la que sigue, y los errores dejarlos atrás, ir dejándolos atrás, y siempre para adelante, para adelante, para adelante, suerte por suerte, irlo haciendo, y yo creo que nunca darte por vencido, siempre tratar de, que si necesitas 8 manganas, pues intentar echar las 6 y ya veré si me le rimo al otro equipo, pero siempre positivo, positivo, y creo yo que algo muy importante en los equipos es no enojarse. No, que los compañeros no enojarse uno con otro, no jamás gritarse, eso es primordial, y creo yo que es algo bueno en Rancho Las Cuatas, porque somos en parte mucha familia, y la verdad que los que no somos familia nos la llevamos muy bien, todos los jinetes, lo que es mi hermano Goñi, el abuelo, mi tío Chuy, todos nos la llevamos muy bien, vacilamos mucho. Entonces, creo yo que es cuando se disfruta algo, es cuando mejor se hace. Si vas disfrutando la charreada, si estás contento, riéndote, disfrutando lo bueno, no haciéndole caso a lo malo, de un modo u otro sale la charreada, de un modo u otro, al final del día, los puntos te hacen que pases a una final, que ganes a lo mejor, pero creo que es eso, el ser positivos y el estar contento. Y me imagino que pues aquí en el rancho se la pasan bien, bien a todo dar, practicando y todo eso, ¿verdad? Pues sí, la verdad, pues nos llevamos todos muy bien, o sea, a veces que nos gritamos de lejos y cosas así, pues, pero pues muy bien con todos, con su mamá, con su hermana, con Nito, o sea, pues sí, los vemos ya mucho, muy bien, la verdad, sí, nos llevamos mucho mejor. A ver, hay un tema de polémica, como lo que hemos preguntado a casi a todos que estamos aquí. ¿Qué es la opinión de ahora sí que de las divisiones? ¿De la AA y la AAA? Sí, bueno, pero pues es que ustedes ya están yo creo que ustedes y unos, no sé, 6 y otros equipos que pues ya están superando, o sea, lo que vimos ayer, pues casi todos en los 400. Sí, mira, la verdad sí creo que hay, ¿qué te gusta? Unos 8 equipos top. Sí. Que son equipos que difícilmente los vas a ver fallar suerte, difícilmente los vas a ver que echen una charreada de 280. Prácticamente se puede dar, ¿verdad? A cualquiera nos puede pasar. Y platicaba yo con mi papá que también hay una categoría abajo, se puede ser abajo de los triple A, pero arriba de los doble. Te puedo mencionar algunos: Rancho Las Cuevas, Regionales de Jalisco. Entre otros, que la verdad, si los pones en la triple, van a pasar a las finales. Sí, puede que en algún momento ganen, pero a lo mejor difícilmente van a ganar 2-3 torneos. Pero si los pones en la doble, les van a ganar todo. Entonces creo que ahí hay un inter entre la triple y la doble. Por ejemplo, ahora en el aniversario aquí de nosotros, tuvimos a bien que fuera una sola categoría, les dimos 20 puntos a todos los doble A,
todos los doble A charrearon de día, los triple charreamos de noche. La inscripción también fue diferente para ambas categorías. Y mira, a la final pasaron 3 equipos doble A, como lo fue Regionales, el Mirasol y Hacienda de Guadalupe B. En la final también se les dieron sus 20. Regionales quedó en cuarto lugar. Entonces, eso habla también de que sí se puede. A veces los doble A tratan de hacerse chiquitos. No, no, es que con ustedes jamás les vamos a ganar. No, y no, y no, y no. Y quieren entrar a la doble y ganarles a la doble. No, o sea, el chiste es también querer superarse, querer ser más, prepararse para... Oye, yo quiero ganarle a los buenos. No quiero ser el mejor de los dobles. Quiero entrar a la triple. Creo yo que... Porque en muchos deportes, en el fútbol, pues todos quieren entrar a la primera división. Y aquí a veces los equipos prefieren hacerse más chiquitos. No, es que yo no, y yo no, y yo no. Y no entran a los de triple, y no más a la doble, y no más a la doble. Creo yo que ahí es, pues a lo mejor un error que tenemos, porque si los dobles quisieran ser triples, hubiera mucho más nivel en la doble A. Y, por ejemplo, yo creo que para el siguiente año, que el próximo aniversario que tengamos, habíamos pensado ver la manera de a unos equipos ayudarlos o darles un hándicap de a lo mejor 10 o 15 puntos y a otros equipos darles un hándicap de hasta 30 puntos. Esto con la finalidad de que, te digo, la categoría Inter que está entre la AAA y la AA, pues bueno, tengan un apoyo para que se sientan que pueden llegarle a triple, que hasta sin esos 15 puntos nos llegan. Ahora en el torneo de Don Roque González, de Rancho Las Cuatas, Regionales de Jalisco ganó con 420 y tantos, 440 y tantos, no sé, ganó un torneo AAA. Les dieron, creo, de handicap una mangana. Metieron 2 piales, creo, y 6 manganas de 7 que tiraron. Les dieron un tiro extra. O sea, también, si no le das el tiro extra, a lo mejor agarra la 6 o a lo mejor agarra 5. De todas maneras hubieran ganado. Porque el que le siguió, que fuimos nosotros, de la charrena tarde, quedamos con 3.80, 3.90. Aún así, si les hubieras quitado ese handicap, hubieran ganado. Eso habla de que sí pueden ganar. O sea, no... El problema es que a veces no quieren. Sí, fíjate que es interesante eso, porque antes me gustaba más las triple, pero ya con los últimos 2-3 años he puesto más atención a los doble A y sus charreras están muy emocionantes también. Están, por ejemplo, yo soy muy aficionado del béisbol, entonces me gusta ver equipos de las ligas menores, los jugadores, y vas viendo quién va a subir. Y es ahorita como la mentalidad que yo tengo yo, y me imagino que otros aficionados que pues están equipos como mencionaste, Las Cuevas, Montañanegro, Regionales, donde tú estás viendo, no, pues sí, son buenos, sí, sí, sí existe la posibilidad que anden topando. Exactamente. Debería, no sé, de haber algo para que los dobles quisieran entrar a la triple, ¿sí me entiendes? Porque a veces hay equipos que no quieren entrar a la triple, son triples, y no quieren dar ese salto, no sé, porque tantean que a lo mejor no pueden ganar, pero pues están equivocados, porque en esto nada está escrito, puede ganar el que menos pienses. Entonces, creo yo que es algo de actitud, es algo de querer superarte, y es complicado, la verdad, ese tema, como lo mencionas, es complicado, porque pues ahora sí que en gusto se rompen géneros. Creo yo que sí hay categorías, pero también sí me gustaría que la triple se hiciera más grande. Yo pienso, lo estaba platicando hace ratito con Nacho y Bebé López, que, o sea, punto personal, que a lo mejor la inquietud de la gente, los aficionados y los mismos charros, que pues no hay nada escrito. O sea, por ejemplo, tú tratas de meterte a la NFL y si no te va bien en el combine, pues tú ya sabes que pues no tienes la capacidad, ¿verdad? Porque es algo ya escrito, ya fijo. Es algo que todavía no existe en la charrería. Sí, es algo que deberíamos de innovar. Debería de haber que en la federación hiciera algo para que los... O sea, simplemente es hacer algo para que los dobles quieran ser triples, para que se quieran superar. Y eso va a elevar muchísimo el nivel, va a ayudar muchísimo a los jóvenes,
¿Por qué? Porque un equipo doble que sea buencito, va a haber algún joven que esté pialando bien, que esté manganando bien, que esté jineteando bien, y los van a querer jalar, o sea, los van a querer invitar a su equipo. Pues es lo que hicieron ustedes este año, ¿verdad? Creo sí, que un... la verdad que este año pues, estamos rodeados de casi niños. Mira, Chuyín, mi primo, tiene 16. Juan Pablo Barajas, que es el que hizo el paso en Vallarta y que ha hecho los últimos pasos, tiene 17. Jimmy tiene 18. Entonces, Russell tiene 21. Toño Silva tiene 22. Tu servidor, yo tengo 25. Entonces, es también combinar un poquito de la juventud con la experiencia de mi tío Chuy, de mi papá, de Harry, del abuelo. Es combinar un poquito, pero siempre pensando en el futuro. Yo, por ejemplo, primeramente Dios, que no se golpeen, que todo salga bien, que quieran seguir estando con nosotros, pues tenemos jinetes para rato. Tienen promedio de 20, 19 años. Tenemos jinetes para 10, 15 años, primero Dios. Entonces, eso serviría mucho para toda la juventud, para todos los niños que sueñan estar en un triple A, pues lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque si los dobles quisieran entrar a la triple o que hubiera algún torneo, alguna manera de que si pasas a tales a tantos lugares eres triple A, si quedas abajo pues sigue siendo doble, pero que hubiera algún beneficio que de verdad los dobles quisieran pasar a la triple, pues sería algo fenomenal, porque la verdad lo platicábamos el otro día que hay muy pocos jinetes. Muy pocos. Sí, ya es un caso donde quiera. No, los niños no quieren jinetear. No. O sea, no se quieren enseñar, ¿no? Porque también, hablando a lo mejor un poquito, no, a lo mejor no debo hablar de eso, pero son los menos pagados. Y hay pocas oportunidades para entrar a la triple. O sea, yo lo platicaba con Jimmy. La oportunidad que le estamos dando de... Ahorita le dije, espérame, tú vas a estar ahorita de reserva. Pero en algún momento va a llegar tu oportunidad. Pero esa oportunidad que le estamos dando de ser un joven que vino, se puede decir, de la nada, que se ha enseñado poco a poco, la oportunidad que tiene él, la quisieran miles y miles de muchachos. Miles quisieran esa oportunidad. Entonces, si hubiera ese salto de que los dobles quisieran ser triples, pues así como Jimmy, hubiera muchos jóvenes que quisieran. A ver, si de manganeador, pues todavía me falta, todavía no estoy bien cuajado, lo que sea. Pues le voy a calar de jinete, a ver si llego a un equipo doble y a la larga caigo a la triple. Y ya estando en buen nivel a la triple, a lo mejor un equipo como Tres Potrillos, Rancho Las Cuatas, Hacienda de Guadalupe, puede voltear a ver a un muchacho que está en un equipo que está brincando a la triple. Y es cuando ya pues entra el beneficio para ellos. Sí, ¿no? Y luego, pues, como dices tú, les ayuden en el sentido de tener esa aspiración. Exactamente. Y luego, pues, o sea, pues qué padre tuyo, que pues tú llegas aquí y pues ya estás, solo así que, pues, con los profesionales. Sí, pues sí, la verdad. O sea, muchas gracias para ellos que me ayudaron. Y pues sí, fue un salto muy, muy grande. O sea, como dijo, pues, de estar en ceros, ya estar en este equipo, estoy muy, muy agradecido con ellos. Ahora, pues todos saben que tú te preparas mucho, pero obviamente afuera de lo deportivo, como que, ¿en qué otras maneras te preparas? Mira, yo trato de hacer ejercicio, de estar en condición. Te lo repito, en la soga a lo mejor no es tanta fuerza o tanta cansancio, pero... Al fin y al cabo tienes que tener condición para poder pensar. Siempre yo considero que cuando tu cuerpo ya está cansado, cuando está agotado, tu cerebro ya no piensa lo que está haciendo. Entonces siempre tener condición, trato de hacer ejercicio, trato de ser muy positivo. A veces me gusta ver, te lo platico, películas motivadoras de deporte, me gusta ver videos motivacionales, cosas así. Nunca lo platicaba en otra entrevista que me gustaría a lo mejor algún día estar con algún se puede decir psicólogo deportivo o algo así, no sé cómo sí, se le llame. Sí, así se llama, psicólogo deportivo. Me gustaría a lo mejor algún día tener la oportunidad de platicar con alguien así. Nunca lo he hecho. Sí, es algo que me gustaría.
porque creo yo que la mente es muy importante en los deportes. Sí, el otro día tuvimos a Jaime Timichado y nos comentó eso, que no recuerdo ahorita en el momento cuánto tiempo tiene haciéndolo, pero dijo que le ha ayudado mucho en el sentido de entrar con esa mentalidad positiva, más relajado, y que le está ayudando deportivamente. Sí, es que la verdad que el estrés, el nervio, todo lo que implica una final, una competencia de presión, donde está el lienzo lleno, donde llevas la corriente en contra, que no vas bien, que te metes al ruedo y necesitas meter mínimo 2 manganas, no es fácil dominar esa sensación. No, y me imagino más para ustedes que cuando, ahora sí que ustedes llenan todos los lienzos. Sí, gracias a Dios, hay equipos que la gente los sigue mucho. Hemos tenido la fortuna de que la gente nos apoye, nos siga, como es Tres Potrillos, Tres Regalos, Guadalupe. Hay muchísimos equipos que la gente los sigue mucho, que llegan a un lienzo y si por algo es una charrea buena de Potrillos Cuatas o Potrillos Regalos, pues se va a llenar a tope. Y aparte la gente ya es muy exigente, la gente ya no quieren ver fallar. Creo que es una presión extra la que tiene uno cargando, porque te tiene que ir bien por el equipo, por pasar a la final o por quedar bien posicionado en una tabla, pero aparte porque la gente te vea hacer las cosas bien, porque la gente quiere que agarres manganas, quiere que agarres piales. La verdad que ya también la gente exige, ya llegas a un torneo del millón, a una final de una excelencia y se escucha cuando fallas un pial el grito de toda la gente de que ay, lo falló, no sé. Y la verdad que pues es muy bonito esas charreadas, porque aparte ya hay mucha gente que sabe de charrería, mucha afición que de verdad va a ver las charreadas, no va ni a emborracharse ni a nada, va literal a ver la final, a ver una charreada buena, a disfrutarla y a exigirle ahora sí que a los charros a que hagan las suertes. Ayer, aparte de lo que noté, aparte de, pues obviamente de la banda y de la gente que estaba bailando, pero sí se escuchaba cuando estaban tirando piales y las manganas, como bien caídito todo, sí. Todo, o sea, toda la gente viene caída, viene entrada la charreada y pues hasta uno como espectador pues te emociona hasta más. Sí, la verdad que la final de ayer estuvo el lienzo, gracias a Dios, lleno y muchísimas manganas que hubo. La verdad que Potrillos echó las 6, yo eché 5, Guadalupe echó las 3 a pie, una caballo, el Mirasol creo que también agarró 4 manganas, entonces la verdad que la gente lo disfrutó mucho. Ahora, semanas pasadas fue la final de la Arena Vallarta, que fue una final impresionante de bonita. Sí, sí. La gente la disfrutó como no tienes una idea. Olvidando un poquito de quién haya ganado, que al final del día, bueno, por un paso caro se dio que tuvimos el triunfo, pero hablando de la charreada, fue una charreada muy buena de principio a fin, muy buenas calas, muy buenos piales. Quique Jiménez agarró el pial de piquete, eso la gente pues ahorita lo disfruta mucho. A nosotros nos pone a batallar eso del pial de piquete, el pial de lejos, pero la gente lo ha disfrutado, la verdad. Y los toros de reparo de mucha presencia, es eso que se innovó para las finales de Charros de Acero, que fue el meter a los manganeadores a pie primero y después a los manganeadores a caballo. Es algo que ahora sí que es un premio para la gente, es algo que les regalas a la gente. ¿Por qué? Porque un ejemplo acaba de pasar, Potrillos hace una charreada pues casi perfecta, cala buena, 2 piales, colean muy bien, la terna muy bien, jineteadas bien, van por delante, meten las 6, se acabó la final. Yo necesitaba 8 manganas para alcanzarlos, entonces pues ya estaba imposible. Creo yo que es algo que puede favorecer a la charrería en las finales, el cambio de meter primero los manganeros a pie, después los manganeros a caballo. A lo mejor va a haber gente que no le guste, va a haber gente que diga pues el orden de la charreada ya no se debe de cambiar, bueno, pero es algo innovador y que yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien en lo personal. De esa manera puede ser que todos los manganeros de a pie echen las 3 y se va a decidir en las de a caballo. O puede ser que un manganero de a pie eche las 3 y otro manganero 1 y al caballo viceversa y se van a los pasos. Entonces queda la emoción hasta el final de la charreada. Pues yo pienso fue lo que más padre de la final del Nacional del año pasado, que pues sí se fue a los pasos. Como en antaño, ya pues...
muchas veces no, sí, no ya se muchas ve tanto. Veces se ven ya las charreadas de robo. O sea, a lo mejor se escucha mal de robo, pero así es. O sea, a veces un equipo ese día se le van dando las cosas, va charreando muy bien, no deja huecos, no descuida lo que ya lleva y al final del día gana. Y ahora esta final, a media charreada te podría decir que mucha gente nos veía ya ganados. Les llevábamos 40, 50 puntos a los dos equipos. Que en cualquier otro torneo dices, no me lo saca nunca. Toca la mala suerte de que nos va mal en las manganas a Diego y a mí. Y se nos van. Aún así que ellos manganearon muy bien, todavía podíamos ser campeones con el paso. Hicimos el paso, quedamos arriba. Necesitaba el paso quevedeño y lo logró, un pasonón. Y pues bueno, el triunfo fue para ellos, pero al final del día los que lo disfrutaron mucho fue la gente. Una charreada que se fue pareja, que se fue hasta los pasos de la muerte, la gente se va satisfecha por el espectáculo que hubo. Sí, y eso es algo que a lo mejor mucha gente no entiende, que también es espectáculo. O sea, la charrería ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Entonces obviamente va a seguir esa trayectoria de seguir cambiando. Sí, y la verdad que algo que ha ayudado mucho a la charrería es, y se lo aplaudo mucho, se lo digo a Luis Herrera, que todo lo que ha innovado, todas las ideas que ha puesto, todas las ganas que le ha echado a lo que fue primero Charros de Acero, los charros completos, después la liga de Charros de Acero, hasta los de las escaramuzas estuvo muy padre. La verdad que muy bueno. Platicábamos él y yo que si tú no conoces de charrería y llegas a querer ver una charreada y llegas a sentarte y ves una charreada de tres equipos de que a lo mejor no tengan la organización que debe de tener unos corrales, una charreada, se la echan en 3 horas. Esa persona no vuelve a ir a una charreada. Va a decir, no la entendí, está larguísimo, ya me cansé, no vuelvo a ir a una charreada. Y su idea de él era hacer la charrería más fácil, porque la verdad que es muy complicado. Yo, por ejemplo, si se me hace complicado entender el fútbol americano, llega alguien que no sepa de charrería, es casi imposible entenderlo, la verdad. Alguien que no sepa nada de qué es un pial, de qué es una mangana, pues es imposible. Creo yo que es algo que poco a poco tenemos que ir innovando. Una, uniformes. Ay, qué bueno que tocas ese tema. Para mí, hay gente que no le gusta, hay gente que va a decir que a lo mejor parecen marecheros o lo que gusten, pero para mí los charros tienen que ir uniformados, cada quien con su camisa, que si llega alguien al lienzo, mira, los de las cuatas andan de azul y los de tres potrillos andan de blanco, y si es de tres equipos, y así anda de Guadalupe o anda de amarillo, ok, ya les facilitaste algo, ok, ya sé qué equipo es cada quien, cuando menos ya sé que si en el ruedo hay uno de azul, pues va a ser las cuatas a lo mejor. Entonces, otra cosa que ha ayudado mucho y que poco a poco va a ir saliendo, las charreas de mano a mano. Ganó y perdió. Sí. No te metes en políticas de que alguien, a ver, ¿cómo van las puntuaciones? ¿Quién pasa? ¿Quién no pasa? Ahí gana uno y pierde otro. El que ganó pasó y el que perdió no pasó. Para hacer la charrea más simple, para que más público pueda vernos. Fíjate que bueno que platicas de esos temas. Pupillo Arámbulo lo había mencionado en, creo que uno de los episodios de La Imaginaria, platicaba eso de los colores. Y sí, es importante porque pues en todos los deportes es igual. O sea, aparte del golf, que se me viene a la mente, pues es el único, la charrería y el golf son los únicos deportes donde no hay uniforme. Y el golf porque es una persona. Es una persona. Entonces no es un equipo, entonces sí, es diferente. El golf y el tenis es una persona. Entonces, pues ahí es uno y otro, los conoces, sí, a las personas. Pero acá que somos equipo, que a lo mejor entran charros nuevos a un equipo que a lo mejor la gente todavía no lo conoce. Por ejemplo, a lo mejor Jimmy, hay gente que a lo mejor todavía no lo conocen al 100. Ok, pero lo van a ver con un uniforme. Oye, mira, ese muchacho es de las cuatas. ¿Qué irá a hacer? A lo mejor le va a montar a la yegua o... Después poco a poco lo van a ir conociendo. Pero el chiste es hacer la charrería más sencilla. Que la gente llegue a una charreada y se le haga más sencillo ver una charreada. Que... Por ejemplo, estas charreadas de mano a mano, llega algún desconocido, algún extranjero a ver una charreada. Mira, los de azul es tal equipo y los de amarillo son tal equipo. El que gane pasa mañana a la final. Una charreada de hora y media. Se va a sentar, va a quedar encantado. Va a quedar encantado y va a querer ir al día siguiente a ver la final. Te lo garantizo.
porque va a ser un espectáculo, porque son pues, los equipos top. Se le va a hacer sencillo, va a haber cosas que nunca había visto en su vida, pero en hora y media. Y luego también, haciendo todo eso, empiezas a crear lo que es la rivalidad deportiva, donde tienes un fan de un equipo, fan de otro equipo, y luego aparte de ahí, está algo bien padre. En California es un grupo de personas, se llaman los Quinela Boys, se juntan casi para todos los torneos grandes y hacen quinelas, pero de todas las suertes. Y hay gente en diferentes partes de Estados Unidos que se meten, tienen creo que un grupo de WhatsApp, no recuerdo los detalles. Pero cada quien tiene aficionado a cierto equipo, entonces hacen sus apuestas. Entonces de ahí hay gente en ese grupo que nunca ni han montado un caballo, pero ha aprendido de la charrería por este grupo. Y pues les gusta, a lo mejor les gusta el apostar, pero ahora se están haciendo aficionados de la charrería. Eso quiere decir que está creciendo esto más y más. Sí, la verdad que es por el camino que tenemos que ir, tratar de que la charrería crezca cada vez más. Yo apoyo mucho a la AA, la verdad que yo, muchos equipos AA que me han pedido ayuda, oye, podemos ir a entrenar, yo los apoyo bastante. Sé que hay equipos de familia, sé que hay equipos amateur que simplemente lo hacen por hobby, pero creo yo que si alguien quiere ir a ver una charreada, pues es a la AAA. Ahora lo que hizo en los charros completos Luis, la verdad que fue algo que nunca en mi vida había vivido. Nos dieron camerinos, nos trataron realmente como una estrella, que a lo mejor no lo somos, pero nos sentíamos como unas estrellas. Entonces fue algo impresionante, lo disfruté bastante. Fueron a la casa de cada uno, a donde entrenaban, a grabarnos, a hacernos entrevistas. Nos trató de verdad como de veras se trata a un deportista, a un artista, se puede decir. La verdad que fue algo que nunca había vivido yo. Fue algo padrísimo. Literal, entrabas a tu camerino, estaba a tu camerino con tu foto, te pasabas, te cambiabas. Ahí estaba un moño que te daban ellos, hebillas que te daban ellos. Salías a charrear, ibas, entrabas a una entrevista para platicar cómo te fue, bien, mal. Pasaste a la siguiente ronda, no pasaste. Había personas que te podían dar masaje, no sé cómo se le llame. Sí, es lo que es. Antes o después. Había, la verdad, que cosas que jamás había visto en la charrería. Pero qué bueno que ya empezó, que ya poco a poco va a ir evolucionando. Vamos a tardar un tiempecito en que pues, llegue a ser algo tan grande como algún otro deporte. Pero por algo se empieza y yo creo que está muy bien que poco a poco vayamos empezando. Simplemente las finales de la liga, el llegar al lienzo de Tres Potrillos y verlo cómo lo arregló, la verdad que llegabas y ay Dios, o sea, creo que puso una pantalla de esas redondas o algo así. Sí, fue el Charro Cero, diga. Charro Cero. Estuvo impresionante eso, nunca se había visto. El llegar y ver personajes de la charrería en lonas grandes con patrocinadores. La verdad que jamás había visto que un patrocinador tan, o una marca tan reconocida como lo es Justin, haya volteado a ver a la charrería. La verdad que ha hecho cosas muy buenas Luis, y se lo aplaudo desde aquí. La verdad que qué bueno que quiera innovar, y poco a poco esa liga va a crecer bastante. A mí también lo que me gustó, y no sé qué opinan ustedes de esto, de la Liga Charro Campeones, me fascinó que pusieran las fotos de los toros, que estuvo hablando Hugo Pedrero de, no, pues este toro normalmente sale así, tiene esta estadística de esto y que el otro, o sea, pues qué padre, porque pues ya es muy relacionado a lo que es el PBR, y estamos platicando con Nacho y como ve que pues detalles así, como deberíamos también empezar a hacer eso con los caballos, ¿verdad? Porque pues hay muchos aficionados a ciertos toros de la PBR, pero por nosotros de este lado pues también podemos hacer lo mismo a lo mejor con los caballos, porque hay caballos que son muy reconocidos. Sí, hay caballos, por ejemplo, los mejores caballos de Piales que existen hoy en día son los caballos de Rancho El Pitayo. Y a cualquier niño pregúntale que si conoce cuál es el Banano, y te garantizo que sabe que es un caballo que pasa Piales en El Pitayo. Ya muchísima gente sabe que los caballos de ahí pues son casi imparables. Entonces,
tienes mucha razón en eso. ¿Por qué no hacerlos famosos también? Oye, hacer a lo mejor los sorteos con anticipación y saber, oye, no, pues a Chiringas le tocó el Banano, o le tocó el Bonito, o el Conflace, porque así se llaman los caballos, no me los inventé. Y la gente va a ir a ver ese pial, a ver quién gana. Que a los que nos van a batallar son a nosotros, ¿verdad? Pero a la gente eso le gusta. Y como dices tú, pues hay poquito a poco sale un diferente tipo de afición, pero aún así sigue siendo afición. Sí, y la verdad, siendo sinceros, a la gente le gusta ver espectáculo, le gusta ver caídos, le gusta ver adrenalina. Es la realidad de las cosas. Sí. Milo del mano a mano está excelente y sí, pues obviamente tu papá te puede decir más que nadie, pues eso es lo que se hacía en antaño. Sí, antes se veían muchas charreas de mano a mano y con equipos reconocidos antes que había un pique pues grande. Entonces creo yo que eso también se va a ir innovando, se va a ir haciendo. A uno como a charro dices, ay, a veces dan flojeritas esas charreas porque se te pone la panza hecha nudos por la presión, porque vas pues casi luchando contra ellos. Siempre dentro del lienzo, yo les digo que a veces pues no hay amigos. Dentro del lienzo queremos ganar todos. Ya fuera de, yo me la llevo muy bien con toda la charrería. Gracias a Dios no tengo un enemigo. Yo con toda la charrería termino la charreada y con toda la gente me la llevo muy bien, gracias a Dios. Pero pues dentro del lienzo siempre va a haber esa rivalidad, siempre va a haber esa adrenalina de quién ganará, del público que le va a un equipo, del público que le va a otro equipo. Y eso es lo que hace atractivo una charreada. Y es que tiene que ser así, porque como dices tú, es un deporte, es un espectáculo. Entonces, pues, no, es que hay una infinidad de razones que por qué es bueno eso. Y pues qué bueno que piensas así y que haces eso, porque sí es bonito tener esa rivalidad deportiva. Es muy padre. Sí, sí. Siempre va a existir eso. Y a la gente, pues la verdad que es lo que le gusta. La verdad, yo, por ejemplo, hablando de los charros completos, yo con Quique Jiménez me la llevo súper bien. Es una finísima persona. Tuve la oportunidad de conocerlo más ahora. Fuimos a una gira a Chicago en Charros de Acero y dormí con él, o sea, en el mismo cuarto. Tuve la oportunidad de conocerlo más y finísima persona. La verdad que me la divertí muchísimo. Iba Pepe Samperio, iba Arturo Ibarra, Chanate, y la verdad que me la pasé muy bien, muy padre estuvo. Y siendo que pues, somos amigos, nos la llevamos muy bien, pero la gente ha creado esa rivalidad entre, a lo mejor, entre Kike y yo en los charros completos, que al final del día, unos días voy a ganar yo, unas veces va a ganar él, porque así es el deporte. No, nadie es Dios para ganar todas. Entonces, lo bonito es que la gente lo está disfrutando mucho. Las finales que ha habido entre Kike y yo, muy buenas finales. La verdad que al final del día, por una cosa u otra, se me ha dado, gracias a Dios, a mí, este último nacional, que pues, la verdad casi estaba ganado él, la realidad de las cosas. Por ahí comete un error, se puede decir que me deja ganar, pero te aseguro que había muchos años que no disfrutaba la gente tanto una final como esa. No, todo el día estuvo excelente. ¿Cómo pudiste viviste tú? ¿Cómo la viviste tú, Jimmy? Pues no, muy muy también pues nervioso como él, porque pues todos somos, como dices, todos somos de equipo y lo estamos apoyando. Pero pues sí estuvo muy apretada, nerviosos todos, de que queríamos que ganara, y pues sí se dio, de que cometió pues ese error Kike, de que se cayó y eso, pero pues estábamos nerviosos esperando a ver pues que ganara uno otro, pues ya estaba. Pero pues como te dice, pues gracias a Dios ganó él. Estábamos nerviosos, tensos, de que pues que ya pasara lo que tenía que pasar. Sí, la verdad que sí estuvo muy sufrida, pero volviendo al tema, eso fue lo que disfrutó la gente. La rivalidad entre, se puede decir, entre Kike y yo, de pelear la corona de un charro completo, siendo que, te lo repito, nos la llevamos muy bien, somos amigos. Terminando la final, nos saludamos, nos damos la mano y no pasó nada, se acabó la final y ya. O sea, no jamás va a llegar a nada más. Y te lo repito, unas va a ganar él, unas va a ganar yo, a lo mejor va a ganar algún otro, porque pues la verdad que yo estoy agradecido con Dios por tanto que me ha dado, pero estoy consciente que en cualquier momento puede ganar alguien más. Digo, no soy eterno, pero creo yo que ahora sí que el que está ganando es el público.
¿Crees que esta fue la final más divertida para ti en cuestión de echar completo? No, divertida no. No, divertida es irme yo solito charreando bien. Ahí sí me divierto. No. Yo creo que fue de las más sufridas que he tenido. Sufridas en el sentido de que pues el nervio, la adrenalina, es algo muy bonito. La adrenalina, el ir compitiendo, es algo muy bonito, pero la verdad que sí la sufrimos un poco. Me refería a divertida en el sentido que pues... ¿Divertida está... para ustedes? Sí, no. Sí, para nosotros. Me refería más como que en el sentido que pues la competencia está tan buena. Sí, no, claro. Siempre una final buena lo disfruta uno. Una final, la final del Nacional, sabíamos que La Laguna y Quevedeño, dos de los mejores equipos, estaba difícil ganarla. Siempre vas con esa, pues con esas ganas de querer ganar, pero también sabes que está complicado. Entonces, todas esas charreas se disfrutan bastante. Yo platicábamos el otro día que hay finales que no se olvidan. Las finales del Nacional creo yo que es la mejor final de todo el año. La final de Excelencia es una final que no se me va a olvidar jamás. Hemos tenido la fortuna de ganar los dos últimos Excelencias. ¿Y qué final? No. Pachuca a reventar. En Pachuca, en todo Hidalgo, hay mucha afición. Gente que sabe de charrería. Gente que si hay música, no hay música, ellos les vale. Ellos van a ver el espectáculo que es la charrería. Pablo Cerón se ha dado la tarea de llevar ganado de primerísimo nivel, que nos hace batallar bastante, pero te repito, a la gente es lo que le gusta, vernos batallar, vernos luchar con los animales, y la verdad que unas finales impresionantes, las finales del Millonario, las finales del Millón, son eventos que se pone la piel chinita al puro entrar al lienzo y ver la gente, el lienzo lleno, es una experiencia, la verdad que hermosa. Sí, no, ya me imagino, y luego también sigue la Liga Charro de Campeones. Sí, la verdad que ahora estas dos ligas que se hicieron, Liga Charra de Campeones y Charros de Acero, la verdad que fue algo que va a ayudar bastante a la charrería, porque qué tal, no sé si viviste la final de los individuales, sí, en la Liga de Campeones. Uh-huh. buenísimas las finales, la verdad que es algo que no se había visto, creo que hace tiempo en los Excelencias algo así habían hecho una charrea de estrellas, algo parecido. Pero la verdad que estuvo muy buena, la verdad. Yo tuve la fortuna de pasar en mis tres suertes, en Piales, Terna y Manganas, y yo fui a competir en las tres, porque la verdad me divertí muchísimo. Lo disfruté bastante, y es algo bien padre, porque cada fase, ay, es que ahora nomás agarré una. En la siguiente tengo que echar las tres, o tengo que echar dos Piales o los tres, porque si no, no voy a pasar a la final. O sea, es algo que también uno en lo individual, pues está padre, que es algo que te motiva a seguir adelante, así como el botín de oro que tuve la fortuna de ganarme en el Charro de Acero, que era el charro que más puntos hiciera en las cuatro fases. Y no te imaginas, a lo mejor no viste los puntos, pero íbamos pegadititos lo que fue Enrique Ramírez Pulido, Enrique Ramírez papá, Roy Osorio. Quique se quedó un poquito porque tuvo una lesión. Tuvo una lesión, creo, en un dedo o algo así, y no pialó una o dos fases. Dos. Entonces, pues ya estuvo complicado ya que se nos arrimara, pero estuvo buenísimo ya la última fase, porque Enrique Ramírez, creo que en su charreada, yo había charreado, en su charreada necesitaba la última mangana, con la última mangana me ganaba y la falló. Entonces, o sea, literal, nos fuimos casi al paso de la muerte en el sentido del botín de oro. La verdad que fue algo también muy padre, muy bonito que se disfruta mucho. Se nota que te gustan mucho las metas, tratar de ganar diferentes cosas. Sí, la verdad que soy una persona muy competitiva en lo que haga. Si nos ponemos a jugar fútbol aquí, no me gusta perder, me gusta, así me canse muchísimo, pero me gusta ganar en todo, o sea, en lo que haga, así sea en un volado, me gusta siempre ganar, y la verdad que también siempre es bueno para toda la gente ponerse metas. Cuando recién pusieron lo de daban también, creo, un premio al mejor charro de la excelencia, yo todavía no charreaba, estaba yo todavía en Potrillo C, todavía no entrábamos a la excelencia. Cuando entré a la A, nada más terneaba.
cuando ya me dieron la oportunidad de Pialar y Manganera, que ya podía ganarme ese título, pues lo luché como no tienes una idea. Tuve la fortuna de ganármelo un año, pero creo yo que es algo que tienes que visualizar, una meta que quieras hacer, que lo quieras lograr, y al final del día, pues gracias a Dios lo he logrado. ¿Te ponen metas cuando andan practicando? Sí. Pues hasta brincando un paso, agarrar, tirar una mangana y a ver, o pues tan solo de que vamos jugando las cocas o algo así, pues ya estás con el nervio, o que quédate la yegua, o súbete a algo así, o arciónalo más pronto, o algo así. O sea, sí, pone mucho. Sí, me gusta siempre meterles un poquito de presión, aunque sea entrenando. Me gusta a veces, vamos a jugar los refrescos en las manganas. Tiro yo, a lo mejor agarro las tres, o agarro dos y... Tienes que echarlas y los hago enojar. ¿Para qué? Para que saquen también ese coraje controlado, ese coraje sin perder la cabeza, o sea, que estén con ganas de ganar, pero siempre concentrados. Los pongo mucho a veces a hacer pasos, a montarle yeguas a la greña, a ver, ¿te le puedes quedar o no? Y los empiezo a vacilar y a querer hacerlos enojar, pero no es con el afán de molestarlos ni mucho menos, es con el afán de sacar eso que tienen dentro de ellos, para que vean que sí pueden, para que vean que con ganas, que con concentración pueden hacer cosas que ni se imaginaban. Sí, mucha gente que a lo mejor nunca ha jugado un deporte no sabe que cuando tienes ese coraje, como que te da más fuerza, más energía, pero la clave es saber controlarlo con la mente y usar esa energía de una manera positiva. Sí, por ejemplo, ahora en la final de Vallarta, este muchacho Payo, Juan Pablo, el que hizo el paso, tiene 17 años. 17. 17 años. El año pasado charreaba con la Calera, coleaba y hacía el paso. Yo ahí lo vi que tenía facultades. Lo jalamos para acá, para las cuatas, lo invité. Lo he puesto a entrenar muchos pasos y un día vacilando me dijo, oye, ¿y eso de que hacer el paso sin alrededor cómo es? Dije, a ver, ponte. Se puso. De tres yeguas logró dos. No yeguas difíciles, yeguas cordiales, que pues, el chiste era que se enseñara. Y fue la única vez que entrenó eso. Se viene la final, necesitábamos un paso de 34, algo así. Y le dije a Payo, ¿te acuerdas lo que entrenamos aquel día? Sí. Y dije, pues ahorita lo vas a hacer. Vas a hacer esto, vas a salir así, vas a brincarle en cuanto te dé oportunidad. Y de verdad, tenía yo la esperanza, siempre quieres ganar, tenía yo la esperanza, pero tenía mucha fe en él porque sabía que estaba muy bien preparado, que todos los días se entrena, que todos los días monta caballo, que es muy sano. Entonces, cuando conjugas todas esas cualidades, o sea, o todas esas cosas con algo de habilidad, te tienen que salir las cosas. De alguna manera u otra tienen que salir. Y mira, gracias a Dios, yo creo que en su vida pensó hacer un paso de esos. O sea, nunca se lo imaginó hacer un paso de esos y darle el gane a un equipo triple A en una final tan apretada. Me imagino que tú has de haber estado hasta más emocionado que él. Sí, imagínate. Pues el shock de él. Sí, de hecho cuando salimos del ruedo y Diego Tipiti me felicitó, le dije, pues este es de los dos. Le dije, porque entre los dos lo hicimos. Porque Payo, Juan Pablo, desde el año pasado que estaba Piti con nosotros, se vino al equipo para irlo enseñando poco a poco. Entonces, pues la verdad que Diego también influyó muchísimo en la enseñanza de Juan Pablo. Y cuando salimos y Piti me felicitó y no, bien, y decía, ya le dije, no, pues felicidades también a ti porque ahora sí que el paso que hizo fue también gracias a ti. Sí, no, qué padre que tienen ahora sí que, como no sé cómo explicarlo, pero una manera de reclutar atletas y que los van forjando poco a poco. Sí, exactamente, ese es el punto, ver personas que tengan ganas, que tengan habilidad, pero que tengan esa garra, esas ganas de ganar, de ser alguien en la vida, de sobresalir, de querer ganar, de querer hacer las cosas bien, creo yo que es algo bien importante en un deportista. ¿Qué más piensas que es importante para un deportista? Porque obviamente esto es un estilo de vida igual que muchos deportes, pero yo pienso que acá con nosotros es más extremo la parte del estilo de vida. Creo yo que una de las cosas más importantes es la responsabilidad. El entrenamiento, el cuidarte. Puede haber una persona en cualquier deporte, en la charrería, muy habilidoso, exageradamente bueno, pero si no se prepara, si no se cuida, jamás le va a ganar a una persona que tenga menos cualidades que él, pero que se prepare.
que entrene, que cuide su persona, que se duerma temprano, que arregle sus cosas para una final, que su mente la tenga bien concentrada, siempre con los pies sobre la tierra. Creo yo que eso siempre le va a ganar a alguien desordenado, a alguien que se salga de parranda, que le valga una final. Ah, de todos modos, ya pasé, ya no pasa nada. No, no, no. Siempre hay que tratar de ganarla, no nomás es ya pasé. Creo yo que es algo bien importante. Eso es bueno que tocas ese tema. También lo platicamos con Jaime Tumechado y con Quique el otro día, que ya se está haciendo más común el entender eso, de comer bien, hacer ejercicio, descansar. Y pues qué bueno, porque pienso que pues por parte lo negativo de la imagen del Charro de la época del Cine de Oro, que pues eran mujeriegos, parranderos, borrachos, etcétera, que poco a poco lo estamos mejorando. Sí, creo yo que a un extranjero le preguntabas, oye, ¿los charros? Ah, sí, borrachos, panzones. ¿Es lo que te imaginabas, la verdad? Es el concepto que tenían de nosotros. A ver a un charro mujeriego con una botella de vino y panzón. Y creo yo que ya esa... Poco a poco vamos a ir quitando esa ideología. Porque pues ahora sí, si preguntas, oye, ¿conoces algo de charrería? Pues algo, conozco a Quique Jiménez o conozco a Chiringas. Ah, ok, ya no somos ese charro mujeriego, panzón, borracho. Ya somos unos atletas que nos preparamos, que tratamos de dar el máximo en cada competencia. Entonces poco a poco se va a ir borrando esa ideología. Y eso es bueno para todo el deporte, porque es ahí donde empiezan a haber marcas, posibilidad de entrar y ayudar a todos, incluyendo a la afición. Sí, la verdad que jamás, bueno, yo poco había visto que marcas reconocidas voltearan a ver la charrería. La verdad que muy poco. Y ahora, no te digo que ya lo hemos logrado, pero poco a poco ya hay marcas que han volteado a ver a la charrería. Ya Wrangler, ahora en Charros de Acero, Justin... La verdad que nunca me imaginé, yo de niño, que a lo mejor Justin me iba a patrocinar. Ahora que tuve la fortuna de ir a... Fui a la fábrica de Justin a escoger la bota que queríamos por ahí promocionar y eso. La verdad que es una experiencia muy padre que jamás me imaginé vivir. Llegar a la fábrica, me atendieron, imagínate, como un rey. Me la pasé padrísimo. Es una experiencia que no se me va a olvidar jamás, y creo que poco a poco más marcas van a ir volteando a ver a la charrería, porque la verdad que a lo mejor no tenemos la afición que tiene el fútbol, que tiene el fútbol americano. Es algo que, bueno, eso es mundial. Nuestro deporte pues es 100% mexicano, pero ¿por qué no pues crecer a algo como el rodeo, puede ser? El rodeo es... Las finales del rodeo de la NFR es algo impresionante. No sé si te has tenido el gusto de ir. Sí, es, claro. Es un evento que te pone la piel chinita desde que empieza hasta que termina. La verdad que es un evento que lo sacan en 2 horas. Es un evento que hay espectáculo, hay hasta cantantes... es algo que, ¿por qué no en algunos años llegar a hacer algo parecido? Sí, yo pienso que lo único difícil, como habías comentado, es la falta del tiempo, pero ya con lo que hizo Luis Herrera, que las charreras están así, va a haber más oportunidad de eso y atraer a más gente. Sí, exactamente. Por ejemplo, ya las finales de un nacional, que son de cuartos de final para adelante, es un eventazo. Ya lo que es de jueves a domingo es un evento que muchísima gente programa sus vacaciones, programa el tener ya hotel, el tener los boletos, porque la gente le gusta mucho lo que son ya semifinales, finales, la final, que poco a poco se ha ido mejorando. Hay cosas que todavía pues poco a poco se van a ir mejorando. Imagínate qué tal que en unos años la final de un nacional sea mano a mano. Puede ser que se dé, que en algunos años una final, imagínate, 3 regalos contra 3 potrillos.
en un escenario como los que hemos tenido ahora, en como el escenario de Aguascalientes, una charreada que va a salir en una hora, ponle una hora 40, dos horas por algún evento que metas, como lo que te comentaba del rodeo, que algo de juegos pirotécnicos, no sé, cosas que se pueden innovar. Te aseguro que se acaban los boletos, pero sí, para ahorita, para una final de tres equipos, que a veces se hacen un poquito más tardaditas o lo que sea, no hay boletos, imagínate para un evento así. No, y luego se me viene a venta, por ejemplo, para la final del Super Bowl, fui a la casa de un amigo y pues tenía muchos amigos muy definidos de los Bengals y otros de los Rams. O sea, qué padre que si pudiéramos ver eso en un nacional, como dices tú, con gente de camisetas así apoyando a un equipo y al otro. Exactamente, que cada equipo para entrar a un nacional, a ver, escoge tu camisa de charro dentro del reglamento. Yo no digo que pongan colores fosforilocos o lo que sea, no, con cosas que se permitan en el reglamento, sin perder esa esencia. Yo entiendo que no puede haber, pues, colores pasteles o cosas así, pero ¿por qué no? A ver, ya pasaron las finales, tú y tú, ok, ¿de qué color se van a venir? No pueden usar el mismo color, no pueden, ok, está bien. Y que como es tú, oye, voy a la final, simplemente a una casa, como lo fuiste tú a ver la final del Nacional, pero voy con una camisa como la que va a Rancho Las Cuatas. ¿Sí? Con el color o con el logo, el fierro, no sé, hay muchas maneras. Y simplemente, hasta económicamente, te aseguro que se venderían muchísimas camisetas de diferentes equipos. Sí, no, yo pienso que de volada pasaría eso. La cuestión es que, pues, se hagan estos tipos de conversaciones para que salgan estas ideas y que alguien lo empiece a hacer poco a poco. Obviamente con el permiso de los dueños, de los fierros, sí, claro, y todo eso. Es que creo que es algo complicado. Complicado porque, pues, a lo mejor mucha gente no sabe, pero el atuendo de charro, pues, es algo costoso, bastante costoso. Creo que vestirte de botines a sombrero, no sé, un número, pero por decir unos 30, 40 mil pesos, ¿te gusta? Sí, algo así, hasta algo más. Así. Entonces, ¿viste a 15 charros? De cada equipo, digo, es algo considerable, es algo... Pero poco a poco, ahí es donde pueden entrar las marcas. Ahí es donde pueden entrar los patrocinios. Creo yo no lo veo mal que en algún momento haya camisas de charro con algún logo. Ya lo hay. Pero bueno, que traigas 3-4 logos de diferentes marcas, yo no lo veo mal. Siempre va a ser una camisa de charro bien, de color que se pueda. Pero los logos creo yo que no nos afectan en nada. Pues si ves a un vaquero, pues trae una camisa tapizada de logos, sí, y pues nadie dice nada, no se ve mal, ¿no? Y es algo que puede ayudar a la charrería. No, y luego pues se puede hacer con, como dices tú, con respeto, se puede hacer un logotipo chiquito, no algo enorme donde te quita la impresión o le falta el respeto al atuendo. Sí, no, claro, o sea, siempre cuidando la esencia de la charrería, teniéndole respeto a lo que es la vestimenta charra, pero también tratando de innovar un poquito, tratando de ayudar a la charrería a innovar al espectáculo. Y fíjate que pues no se me hace muy difícil, porque si te pones a ver las charreadas, normalmente las camisas son que blanco, azul, amarillo. Un amarillo y un gris. Sí, es prácticamente es blanco, gris, amarillo, azul. Hay entre otras, pero pues sé que a lo mejor va a estar complicado para que cada equipo tenga su color, ¿sí me explico? Sí, sí. Pero puede haber algo que los puede diferenciar, a ver, pues le vayan escogiendo colores o vamos sorteando los colores, simplemente, sí. Por ejemplo, fue algo que lo platiqué con Luis para la Liga de Charros de Acero. Es algo que puede suceder, creo que va a haber esta liga, van a ser 16 equipos, creo, si no mal recuerdo, 18, 16 equipos. Entre esos 18 puedes que cada quien escoja un estilo o algo diferente, que si charrea, no sé, Charros de Jalisco contra Las Cuatas, bueno, aunque se parezcan mucho, pero que tengan algo diferente sus camisas para que haya esa diferencia de uniformes. Sí, puede ser base blanco y con uno con rayas grises o algo así. Sí, hay muchas maneras, hay infinidad de telas que se pueden... Que se pueden usar en la charrería, pero creo que sería algo muy padre para la charrería y un brinco bastante alto.
y aparte de eso les ayuda a los artesanos económicamente. Así es, así es. Los sombreros también, es algo costoso los sombreros para todo el equipo, pero es algo que se tiene que hacer. Sí, y poquito a poco pues se puede hacer. Qué bueno que Luis lo está haciendo y ahora que mucha gente te va a escuchar esto, pues qué bueno que ojalá en torneos poquito a poco se está haciendo costumbre. Por ejemplo, ya hay torneos ya en California que ya están empezando a implementar eso de las manganas, de separarlas. Entonces, pues ideas como las tuyas o las que salen de estas charlas pueden empezar a seguir innovar. Sí, claro, y ahora sí que todo es en pro de la charrería, con ganas de que la charrería gane, que el público disfrute las charreadas y que nosotros sigamos dando un buen espectáculo. Sí, muchas gracias por tenernos. Por cuestión de tiempo, tenemos otra entrevista, otro podcast que tenemos que ir a grabar. Ahí, pues, cuestión del tráfico de Guadalajara, pues ya sabes. Tú sí, más la que verdad nadie. Que es un trafical, pero no, la verdad que muchas gracias por la invitación. Y ahora sí que esta es tu casa, el día que gustes y el día que se pueda hacer otro, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Jimmy, ¿dónde te puede encontrar en las redes sociales? Ah, en Instagram, Jimmy-Casillas. Okay. Ahí podré. ¿Y tú? Y en mi Instagram es Andrés-Aceves. Por ahí me pueden encontrar. Y en Facebook es José Andrés Chiringas Aceves. Sí, lo vamos a poner aquí también las empatadas. A ver, me lo pasas. Sí, sí. Muchísimas gracias de nuevo, infinidad. Yo sé que pues, estás súper ocupado. Y pues gracias por apoyar este nuevo proyecto. No, gracias a ustedes. Y ahí estamos a la orden a lo que se ofrezca y estar en su casa. Con eso concluimos.